Hola, ¿qué tal? Por aquí, Mr. Fabián, en el video número 8 del curso completo de creación de tienda virtual. Si aún no has visto los anteriores videos, te voy a dejar el link a la lista de reproducción en la caja de descripción y también en las tarjetas del video. Y bueno, antes de empezar, también me gusta invitarte a que tengas lo que es tu bebida favorita. Como ya sabes, yo por aquí tengo un delicioso café, así que vamos a tomarnos un trago y empezamos. Bien, bueno, como seguramente ya viste en el título, el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante y que, bueno. También, como todos estos temas de configuración de WooCommerce, a veces puede generar ciertas dudas, ¿no? De qué pasa cuando un cliente eh, me hace una compra, cómo, cómo le va a llegar una notificación o cómo yo voy a saber que tuve una venta en caso tal de que no esté pendiente, digamos, ahí todo el tiempo de lo que es mi tienda virtual. Y para ello tenemos lo que, pues, WooCommerce llama lo que son correos electrónicos, en este caso, como estamos viendo aquí en pantalla. Eh, Nuevamente te recuerdo, estoy aquí en el apartado de post, hay ajustes y puedes ver que estoy en el apartado de correos electrónicos. Entonces, para que de esta manera te ubiques. Igual desde los videos anteriores ya hemos venido eh, trabajando todo este apartado, las diferentes configuraciones. Entonces seguramente en este punto ya lo estés entendiendo, ya estés dominando este apartado y cómo llegar aquí, ¿no? Entonces te decía que bueno, esta, este apartado es bien interesante y pues también es muy importante. De hecho, una vez te adelanto que WooCommerce me parece que el sistema que tiene por defecto de las notificaciones importantes está muy, muy bien, digamos, acertado en este caso en concreto. Es uno de esos apartados que me parece que lo ha logrado muy bien porque el sistema va a enviar notificaciones de acuerdo a lo que vaya pasando con un pedido en concreto. ¿Ok? Eh, para que de esta manera ya lo vamos viendo eh, aquí como lo tenemos, ¿no? De hecho tenemos aquí una columna de correo, tipo de contenido, destinatario. Vamos a estar nosotros más... Aquí viendo y explicando lo que son los diferentes correos y los destinatarios, ya que bueno el tipo de contenido simplemente es texto HTML que bueno para todos va a aplicar lo mismo. Pero también antes de empezar eh, o explicarte estos detallitos eh, aquí WooCommerce te invito a que leas esto que nos dice aquí porque algo importante que nos comenta aquí es que nos recomienda que podamos configurar un servidor SMTP dedicado. Y déjame decirte que para que los correos que salen desde el mismo WooCommerce, pues digamos en este caso valga la redundancia, salgan, no se envíen, pues esto se hace a través de de una función, ¿no? Que pues es el envío de correos electrónicos. Generalmente WordPress, eh, cuando tenemos un hosting que tiene la funcionalidad de PHP Mailer, pues él hace uso de esta función. Pero déjame decirte que esta función no es la mejor para enviar los correos electrónicos, ya que suele tener siempre muchos fallos. A veces puede funcionar, a veces no puede funcionar. Y por eso es que la recomendación es configurar un servidor SMTP dedicado. La buena noticia es que, bueno, eh, con el hosting que yo he estado recomendando a lo largo de este curso, que nos permite la creación de correos electrónicos, tenemos lo que es un SMTP para poder configurarlo. Entonces, al final de este video vamos a estar viendo cómo hacer la configuración de SMTP con un plugin también, que es de los cuales yo suelo utilizar, pues para lograr este objetivo. ¿okay? Y una vez te lo dejo en claro porque me parece importante, ya que a veces me han preguntado, eh, mister, tengo una tienda, pero los correos no me están llegando, no los veo ni en bandeja spam, tampoco cuando una, hago una compra de prueba, eh, siendo cliente no me llegan los correos y esto se debe a que no tienes el servidor SMTP configurado, ¿ok? Igual ya cuando estemos ahí en esa configuración te haré algunas recomendaciones adicionales. Y bien, ahorita sí vamos acá a seguir. En este caso, entonces vamos a estar ahorita aquí explicando exactamente, pues, qué son, ¿no? Qué son estos correos que tenemos aquí enfrente. Entonces, como primer punto, vamos a pararnos en esta primera columna, como vemos, dice correo electrónico y tenemos aquí el que dice nuevo pedido pedido cancelado y pedido fallido. Vamos a centrarnos en estos tres correos porque inmediatamente miramos estos correos. Aquí donde dice destinatario, dice en, este, en mi caso, pues me está colocando el correo electrónico del administrador de la tienda, que en este caso, pues es contacto arroba, pues crea una tienda virtual.com. Seguramente aquí te aparezca lo que es tu correo de administración de la tienda, ¿ok? Entonces... Esto igual ahorita lo vamos a poder eh, modificar en caso tal de que eh, lo, pues, lo querramos eh, cambiar o de hecho si queremos enviar este correo a diferentes eh, destinatarios también, ¿no? Déjame decirte que este correo electrónico, como lo dice nuevo pedido, es el que nos va a estar llegando inmediatamente. Alguien realiza, en este caso lo que es una compra. Inmediatamente realiza la compra, nos va a llegar al correo que dice aquí, pues diciéndolos que eh, ha habido un nuevo pedido y pues que bueno, hay que gestionarlo, ¿no? De hecho, si paramos aquí, ya sabes, eh, el mouse, eh, ya sabemos que aquí en WooCommerce tenemos todas estas ayudas y aquí dice que cuando se recibe un... Un nuevo pedido se envían correos electrónicos de nuevo pedido a los destinatarios seleccionados. Como en este caso es este destinatario, pero acá tenemos, como vienes viendo, un botón que dice gestionar. De hecho, para todos los emails tenemos un botón que dice gestionar. Que gestionar ya vamos a entrar, que es bien sencillo cómo se gestiona. Podemos hacer algunos cambios muy básicos, pero que pueden ayudar. Ok, entonces mira que ahí ya te expliqué este primer apartado, digamos con este correo y de cómo vamos a estar trabajando los diferentes correos. De hecho ahí podemos ver otros correos, otros que dicen pedido a la espera y como ves aquí ya cambia el remitente, aquí dice cliente y podemos ver que de aquí para abajo todos los correos dicen cliente, o sea que estos son los correos que se le van a estar enviando al cliente de acuerdo al estado de pedido, porque como ves aquí dice pedido a la espera y si ponemos aquí el mouse pues ahí nos dice que el pedido a la espera puede ser porque en algún momento fue cancelado o algún tipo de error. Después tenemos el que es procesando tu pedido. Este es el que suele enviarse, es el más frecuente. Eh, mencionémoslo así, porque cuando un pedido se hace el pago y todo está ok, generalmente a, a nosotros, como administrador de la tienda, nos llega el email de acá que dice nuevo pedido y posteriormente al cliente le va a llegar un mail que dice que se está procesando el pedido. Porque por ende, si tenemos nuestra tienda y debemos de empaquetar el producto, pues ese es el proceso. Ya cuando el paquete sea enviado y sea el pedido completado, pues se le puede cambiar de estado a ese pedido. Y por eso aquí tenemos un correo que dice pedido completado, que también se le va a enviar al cliente. ¿okay? Entonces, como es, esto no es difícil de entender como lo estamos viendo aquí. Eh, aquí ya tenemos uno que es recibo del cliente, que esto es de directamente dentro de un pedido. Cuando estamos en pedidos dentro de un producto, se le pueden enviar estos como detalles del pedido nuevamente, como en un formato de recibo. No exactamente es algún recibo descargable ni nada, sino en formato correo electrónico. Ok. Eh, ya digamos en videos mucho más adelante, eh, enseñaremos obviamente cómo se pueden enviar lo que son ya eh, recibos tipo factura adjuntos en un correo electrónico, porque para eso necesitamos plugins adicionales, ¿ok? Pero como te digo, aquí la idea es dejar en claro cómo funciona este tema de los correos. Bien, después tenemos aquí otros correos, nota para el cliente, como ves, tenemos lo que es restablecer contraseña, pues como ya lo expliqué en videos anteriores, cuando estamos hablando de cuentas y privacidad. Lo ideal es que cuando un, una persona, un posible cliente nos compra, pues ya al realizar esa compra se le cree una cuenta de cliente dentro de nuestra tienda. Y pues al tener una cuenta de cliente, en algún momento se le puede olvidar la contraseña. Y aquí está. Ese correo que se le envía en automático el sistema para que pueda restablecer su contraseña. Y tenemos el correo de nueva cuenta. Inmediatamente realiza la compra y se le crea la cuenta. Se le va a enviar un correo electrónico mencionándole que su nueva cuenta ha sido creada y pues también con un botón para que pueda establecer su contraseña. ¿ok? Entonces ahí ya te expliqué de manera rápida estos correos electrónicos y pues cómo los podemos entender. Ahorita vamos a entrar en la gestión de ellos y en algunas configuraciones. Vamos ahorita aquí a ir a la parte de abajo porque aquí tenemos donde dice opciones del remitente de correo electrónico. De hecho, estas opciones que tenemos aquí son las que comparten todos los correos, ¿no? En este caso dice nombre del remitente. Pues el nombre del remitente viene siendo pues de quién se lo está enviando, ¿no? En este caso en concreto, pues mi proyecto se llama Michify. Michify eh, Store. Michify Store, que sería. Así como lo tengo, Michify Store va a ser el nombre remitente. Como sabemos, cuando nos llega un correo electrónico tenemos el nombre del remitente y tenemos un asunto. El asunto ya está preestablecido acá por los correos, pero este es el nombre del remitente. Después tenemos dirección del remitente. Aquí pues ya nos agarra el, justamente el correo electrónico pues del administrador. Esto va también muy correlacionado con la configuración de SMTP. De hecho yo lo que te recomiendo aquí es que coloques un correo electrónico el cual tenga configurado el SMTP, tal cual el que hayas configurado. Como te digo, eh, al final del video hacemos la configuración de SMTP que no es complicada. Vamos a sacar unos datos del correo. Que hemos creado en el hosting y lo vamos a configurar. Pero como te digo, el correo que va a ir aquí es muy recomendable que sea en este formato: contacto arroba tu dominio.com, y que ese correo sea el que se haya configurado en el SMTP para que de esta manera los correos funcionen de la mejor manera, ¿okay? o sea que salgan del sistema, lo que quiero decir. Bien, después tenemos la plantilla de correo electrónico. Eh, pues aquí ya Bookover nos da alguna personalización. De hecho, aquí es bien básico, pero como te digo, es muy funcional lo que tenemos. Y podemos hacer clic aquí. Vamos a hacer clic y lo que nos abre es una nueva pestaña donde nos va a mostrar la plantilla cómo se está viendo actualmente. Así es como van a llegar los correos. Es un aproximado, me refiero al texto, ¿no? Pero va a llegar con esta cabecera que ves aquí, este color, este titular y pues el color de la letra y acá en la parte de abajo lo que dice el footer, ¿no? Entonces vamos a regresar porque esto lo podemos cambiar. Como ves, primero tenemos imagen de cabecera. Ya sabes que si colocamos aquí el mouse o el puntero, nuestro cursor nos dice qué podemos hacer con ello. Nos dice que podemos subir una imagen a medios para que de esta manera podamos colocar la URL aquí. Entonces vamos a hacerlo. Yo en este caso voy a ir aquí a medios de WordPress, como ya sabes, y nos vamos a subir una imagen. Yo, en este caso en concreto, y bueno, como ya te lo comenté también, en lo que venía haciendo el video de planificación de contenidos, como ya sabes, yo tengo todas mis imágenes de contenidos, entre ellas lo que es el logo. Yo aquí ya tengo un logo que voy a estar colocando en los emails. De hecho, mira que ahí puedes ver el tamaño que yo tengo en este caso, que es de 300 píxeles de ancho por 50 de alto. Ok, en este caso, yo voy a subirlo, eh, este que estamos viendo aquí, que es en color negro. Vamos a arrastrarlo y de esta manera como es inmediatamente se me sube a mi galería yo puedo hacer clip inmediatamente acá tengo ya lo que es la URL aquí como dice URL del archivo yo puedo copiarlo ya puedo cerrar esto y venirme acá a la configuración en la que estamos aquí haciendo y como veníamos viendo aquí dice imagen de cabecera vamos a hacer clic aquí vamos a pegar y vamos a hacer clic ahorita en guardar cambios yo Quiero guardarlos para que veas ahorita lo que está pasando. Dame, yo voy a cerrar esta pestaña. Eh, esta la vamos a dejar abierta. Y ahorita vamos a hacer nuevamente clic aquí en la previsualización y vas a ver lo que ahorita acaba de suceder. Como ves, se me ha agregado lo que es acá la imagen de cabecera, mi logo en este caso. Entonces, esto es lo que estamos haciendo aquí, dándole una cierta personalización a la plantilla general para todos los correos que se envían. Bien, de hecho si miramos, bueno, el texto, esto va a tender a cambiar de acuerdo a lo que viene siendo el estado de pedido, o sea, de acuerdo a los diferentes correos que vemos aquí, el texto va a cambiar, o sea que no hay ningún problema. Eh, pero estamos viendo que en la parte inferior tenemos eh, algo aquí como en el pie de página, ¿no? En el footer que le conocemos. Y aquí pues dice que, bueno, just another WordPress site, build, WooCommerce. Esto lo que viene siendo es este apartado, dice texto, pie de página. Como vemos dice site title. Este site title aquí ya viene siendo lo que es una variable dinámica, es un marcador de, de posición, se puede también decir, que es dinámico. Site title lo que está sacando es nuestro nombre de nuestro sitio. De hecho, aquí puedes ver que mi sitio se está llamando Just Another WordPress Site, o sea que este título está mal. O sea, si yo voy a estar utilizando en este caso este tipo de variables dinámicas, ¿no? estos marcadores dinámicos de WooCommerce, debería entonces de ponerle un nombre que yo quiera que se utilice. Pues para este apartado. De hecho, es importante que le coloquemos porque ahorita vamos a ver que acá en los correos esa variable dinámica de site title también la manejamos mucho. Entonces, para cambiarle en este caso el nombre a mi sitio, vamos a ir acá al menú, como ya sabes, izquierdo aquí en WordPress. Y tenemos la opción donde dice generales. Yo lo abro una nueva pestaña simplemente para no perder esta. Y acá lo tenemos. Y como es aquí está el nombre de mi sitio, yo lo voy a poner. Eh, Michify. Store, que es el nombre de mi sitio, tú le puedes poner el que tú quieras también de una vez ya que estamos aquí esto de la descripción corta no lo vamos a estar utilizando en el proyecto así como lo vamos a diseñar, simplemente yo lo voy a quitar la descripción corta porque no la necesitamos entonces Michify Store este viene siendo el título del sitio, o sea el site title como le está llamando aquí esta variable dinámica en inglés como ya sabes este, muchos de estos plugins están desarrollados en inglés y pues estas variables siempre suelen ser así ¿okay? entonces vamos a hacer clic después acá en guardar cambios. Vamos a esperar a que guarde los cambios aquí. Y después, eh, listo, ya guardo los cambios, ya me puedo cerrar esta pestaña. Está también, nuevamente, ahorita voy a hacer clic aquí en la previsualización para que veamos cómo acaba de cambiar. Mirar, ahorita ya me acaba de cambiar Michify Store el nombre. Bien, después aquí nos coloca como que, bueno, un espacio aquí y dice que Bill which WooCommerce. La verdad nosotros pues no queremos incluir esto en este pie de página. Yo lo que haría en este caso, de hecho vamos a abrir una nueva pestaña. Yo voy a buscar HTML editor, editor online. Vamos a buscar on, online. Esto ya lo he comentado en otros momentos, donde este tipo de editor online pues nos permite crear pues texto y pues poder copiar el código HTML que este tipo de formato aquí nos lee el código HTML entonces yo lo que haría en este caso voy a colocar de hecho el footer que ya puedo tener dentro de mi tienda vamos a ir acá a Michify eh, bueno yo acá tengo lo que es una de las tiendas demo también vamos a ir a Michify.com Michify.com en este caso voy a entrar simplemente aquí es para ahorrar un poco de, de tiempo pero digamos que yo acá ya tengo lo que viene siendo este 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 footer, ¿no? Entonces yo lo va a estar utilizando, de hecho. Entonces digamos que está en es mi tienda y yo quiero pegar, voy a colocar este texto y este es el mismo que yo quiero colocar en los emails. Como te digo, tú puedes colocar lo que quieras. Yo en este caso quiero colocar esto. Entro a mi editor HTML online, voy a borrar todo esto que está de ejemplo, voy a pegar este texto y ¿por qué le quiero colocar HTML? Porque yo pues voy a colocar acá mi dominio. De hecho, crea tu tienda virtual. Vamos a colocar aquí crea tu tienda virtual es el que yo quiero poner aquí donde dice Michify, vamos a ponerlo aquí. Y aquí a este le vamos a poner su formato de enlace. Vamos a darle aquí en insertar enlace, vamos a pegarlo, correcto. Le damos OK. Después dice todos los derechos reservados. Aquí esto también vamos a ponerlo en negrita. Y después tenemos acá términos de uso y políticas de privacidad. Digamos que nosotros ya tuviéramos lo que son los enlaces de políticas. Yo los voy a incluir. Aquí colocamos un enlace. Esto ya es, como te digo, aquí te estoy haciendo un caso eh, términos. Vamos a colocar aquí términos. Digamos, así como yo lo haría, como te digo, te estoy dando una idea de lo que tú puedes hacer, pero aquí tú puedes colocar cualquier texto y te estoy dando la idea de cómo funciona políticas. De cómo funciona, pues agarrar, ya sabes, aquí lo que viene siendo un editor online y poder tener este código, este código como lo estamos viendo aquí, este código HTML, le damos copiar y después podemos venir aquí, quitar todo esto y podemos darle pegar aquí. Mira que queda como un código allí, obviamente, porque es código HTML, pero como ven nosotros no lo estamos creando, escribiendo, sino que lo hacemos en un editor tipo Word y acá copiamos el código. Bien. Entonces ahí ya hemos cambiado este apartado. Ahorita lo vamos a guardar para irlo a revisar. Vamos a seguir acá cambiando ahorita otros detalles. Como estamos viendo aquí, de hecho este editor, vamos a traerlo para acá. Como estamos viendo aquí, tenemos este color morado. Los enlaces también están de color morado. Y aquí sería el color base. Entonces, como ya sabes, yo tengo acá también lo que viene siendo mi, mi herramienta donde, puedo, donde tengo guardado mis colores hexadecimales. Yo voy a elegir este color, el color así como naranja que tengo para mi ChiFi. Y lo voy a pegar aquí. Este sería mi color base. Perfecto. Yo creo que lo otro queda bien. Esto así de color fondo como un grisecito. El color del cuerpo blanco. Y el color del cuerpo está negro. Listo. Vamos a hacer clic en guardar cambios ahorita. Y después de guardar los cambios nuevamente. Eh, déjame. Vamos a cerrar este. Y nuevamente vamos a hacer clic en la vista previa. Y ahorita estamos viendo cómo acaba de cambiar y es que tiene un aspecto mucho más similar o digamos más congruente con lo que viene siendo los colores que yo va a estar manejando dentro de Michify, que de hecho si vamos a Michify Store, que ya sabes que todo este curso se basa en yo cómo creé esta tienda online, ya sabes que pues ahorita mismo no tenemos ningún tipo de diseño aquí, pero ya lo estaba diciendo en varios videos. No te preocupes por eso, porque estamos siguiendo todo el proceso de desarrollo del proyecto. Mira que aquí está todo en blanco y no hay ningún problema. Vamos a llegar a este objetivo, sí o sí. Que este, como ya sabes, es mi promesa de todos estos videos en este curso. Bien, entonces aquí, como ves, esto ya tiene un mejor aspecto. Eh, obviamente, pudiera de pronto cambiarle más acá el aspecto del, eh, del pie de página si quiero incluir otro texto y demás, pero me parece que ya hemos logrado. Eh, pues algo mucho mejor, ¿no? De hecho, estas son las, digamos, las eh, opciones básicas que nos da aquí WooCommerce para poder editar estos emails. La verdad no tiene mucho más en cuanto a estilos, ¿no? Todo el tema de colores y demás es lo que nos deja. No podemos hacer mucho más, ¿ok? Bien, entonces ya después de haber configurado esta parte, vamos a irnos nuevamente a los correos electrónicos y ahorita sí vamos a ver aquí algunos apartados. Eh, vamos a ir aquí al donde dice nuevo pedido, vamos a darle clic donde dice gestionar. Y de esta manera, pues inmediatamente, como ves, entramos aquí a la gestión de este correo electrónico en concreto. Eh, lo primero que tenemos es que es activar o desactivar. Yo aquí pudiera activar o desactivar este correo. Si le quito el check, pues ya es un correo que no, o sea, no me va a llegar a mí en este caso o no se va a enviar por ningún motivo. O sea que si tú quieres que algún correo de todos los que hay allí se envíe, pues verifica que tenga ese check. Como te decía, aquí tenemos el destinatario por defecto, pues él agarra el correo del administrador, pero si pasamos el mouse por aquí, dice que podemos... Eh, añadir más correos electrónicos eh, agregando una coma o sea que yo pudiera aquí agregar una coma y escribir otro correo electrónico no eh, pudiera hacer cualquier otro correo no sé, impacto eh, labwp arroba con digamos este correo que pudiera tener de prueba, lo puedo añadir. Como te digo, aquí puedes añadir varios. Esto viene bien, pues en caso tal de que tú eh, de pronto quieres que estas notificaciones en tu proyecto tienes a alguien encargado de los pedidos, de que le llegan los correos. Esto va en función mucho de ese tipo de, de opciones, ¿no? De pronto si tenemos personas en nuestro equipo encargadas específicamente de un proceso u otro. Ok, bien, después tenemos el asunto, pues el asunto ya sabemos es lo que nos llega en un correo electrónico. Aquí te muestro una prueba, amiga, que aquí tengo el demo, mi Chify Store sería el destinatario, de quién me está llegando, el nombre, ¿no? El nombre del, eh, del remitente que diga. Y el asunto aquí dice pedido demo 975, este sería el asunto, ¿no? Entonces el asunto del correo electrónico sería lo que vamos a ver aquí. Como ves, aquí ya por defecto ahí se ve como... Tú lo vas a estar viendo así, como, como así medio sombreado. Esto no, no está exactamente ahí. Porque si yo le hago clic, mira que puedo escribir y lo que hay allí como eh, escrito de, de parte de Mo se borra. Esto es porque si no escribimos nada en este apartado, si no escribimos nada, 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 lo que va a estar pasando en este caso en concreto es que el sistema va a estar enviando este formato que dice Site Title. Ya sabes, esto va a ser reemplazado por el nombre de nuestro sitio y va a decir nuevo pedido número y el order number es otra variable dinámica, que si ponemos nuestro puntero aquí nos dice pues las variables dinámicas que podemos utilizar en todos estos apartados de correo electrónico. Vemos que tenemos site title, tenemos site address, que site address en este caso sería como la dirección del sitio, tenemos site URL que vendría siendo pues la URL del sitio web, tenemos el order day que sería la fecha, la fecha de pedido de la orden y el order number, que sería el número de pedido que tener en cuenta que cuando eh, un usuario realiza una compra pues se le asigna lo que es un, una fecha un número de orden y estas variables podemos jugar con ellas en este caso incluirlas en este tipo de correos entonces yo por defecto lo puedo dejar así como te digo o me pudiera hacer algo como que hey eh, nuevo pedido nuevo pedido eh, número y aquí me agarro el order number lo ir aquí lo copio copy y lo coloco aquí. Me llegaría el, el, con el número de orden así. Como te digo, aquí tú ya le puedes dar el formato que tú quieras. Recuerda que estamos en el correo que es un nuevo pedido que le llega al administrador. Después el encabezado, el correo electrónico, pues aquí también si quieres lo puedes cambiar. Esto eh, del encabezado viene siendo pues este apartado que está aquí en el correo. Ese es el encabezado. Ahí también le vamos a poner un título. Y después dice un contenido adicional porque obviamente este formato de correo va a llevar toda la información del pedido que eso pues en sí no lo podemos cambiar ya se le coloca por defecto WooCommerce ahí esa información de una manera dinámica lo pudiéramos cambiar en caso tal como es acá tenemos donde dice plantilla HTML y aquí dice que pudiéramos copiar el archivo y pues hay que tocar el código en caso tal de que tú pues entiendas cómo se hace esto te invito a hacerlo pero lo más probable puede ser que no que estemos aquí simplemente eh, pues haciendo este tipo de funcionalidades sin que necesitemos programar. Entonces, como te digo, eh, WooCommerce tiene la opción aquí, pero esto ya es más avanzado a nivel de código, ¿ok? Porque hay que eh, duplicar, como dice aquí, el archivo PHP de este tipo de correo y pues hacer las modificaciones a las variables, ¿ok? Pero de esta manera, como te digo, a mí me parece que es un apartado que funciona muy bien dentro de WooCommerce, eh, como te digo, aquí toda la información que tiene que ver. Bien, entonces vamos a avanzar. Aquí como te digo, pues tú haces este tipo de cambios, eh, como mencionaba, a mí me parece que por defecto está muy bien, pero si tú quieres hacer algún tipo de cambio aquí, pues lo puedes hacer con estas variables que te dice y al final hacemos clic en guardar cambios y ya estaría. Simplemente de esa manera pues ya se actualizarían los cambios. Nuevamente podemos presionar aquí en esta, en esta flecha hacia arriba para regresar. Esto es lo que nos quiere decir es que podemos regresar a los correos o haciendo clic acá arriba en el menú, la verdad. Bien, entonces... Eh, la verdad, todos estos correos electrónicos que dice para el administrador en este caso, pues son igualitos. O sea, muchos simplemente van a cambiar el estado y el asunto, pero todos funcionan tal cual como el que te acaba de mencionar. Igualmente, vamos a entrar aquí el de pedido completado el de que se envía también a los clientes y vamos a ver que es el mismo formato podemos ver que es, también tiene activar o desactivar el asunto y mira tu pedido en site title vuelve a agarra de manera dinámica el, el nombre del sitio y dice ya está completado porque estamos en el correo de pedido completado. Después dice encabezado el correo electrónico, gracias por tu compra, va a colocarle ahí gracias por tu compra y va a colocar todo el resumen del pedido, le coloca pues el producto, cuánto pagó, todo y al final le coloca un contenido adicional que dice gracias por tu compra. Aquí tú puedes ponerle algo como gracias por tu compra, esperamos, <coughs> esperamos eh, volverte, volverte, a ver, a ver, por aquí, a ver, por aquí eh, y ya está. Podríamos, por qué no, incluir eso, ¿no? Entonces, eh, es algo que, pues, se puede hacer, la verdad. Yo digo que aquí tú puedes incluir lo que tú quieras para que de esta manera, pues, aquí le des cierta personalización al correo y le hacemos clic en guardar cambios. Como ves, esto no, no, no tiene, digamos, mucho. Eh, pues, no tiene mayor complicación, es lo que te quiero decir en este caso, no tiene mayor complicación. Y aquí están todos los correos. En algún momento que tú quieras desactivar uno, pues ya lo viste, simplemente le das clic en gestionar. Y de esta manera pues lo puedes desactivar. Y listo. De esta manera es que podemos gestionar estos correos. Ahora te quiero comentar algo bastante interesante. Como te dije, la personalización que podemos hacer aquí alrededor de estilos y en lo que tiene que ver con los correos no es mucha porque pues WooCommerce ya tiene todo muy bien, como te digo, bien configurado para que de esta manera funcione. Pero en caso tal de que tú quieras hacerlo, quieras personalizar un poquito más los correos, yo te voy a estar recomendando acá un plugin. Vamos a ir aquí a plugins, añadir nuevo y aquí vamos a estar instalando a continuación lo que viene siendo eh, un plugin que es Cadence Email Designer, un plugin que me gusta mucho y justamente nos va a dar más opciones. En este caso vamos a escribir acá Cadence Email, Cadence, Cadence Email. Igual ya sabes que cualquier enlace te lo dejo en la descripción del video. Mira, aquí, aquí lo tenemos, es Cadence WooCommerce Email Designer por el desarrollador es Cadence WP. Podemos hacer clic aquí en instalar ahora y este plugin nos va a permitir justamente, pues, hacer algunas configuraciones adicionales en los emails. Y, de hecho, nos va a permitir que lo podamos personalizar mucho, mucho más. ¿Ok? Entonces, ya después de haberlo instalado, hacemos clic donde dice activar y ahí se nos va a activar el plugin. Yo por aquí, mientras, vamos a tomar un poco de café. Excelente. Bien. Entonces, una vez ya hemos activado, lo instalamos, activamos el plugin, aquí lo tenemos. Vamos a ver que acá en el post ahí de WooCommerce ahorita nos aparece una nueva opción que dice personalizador de correo electrónico y si nos vamos aquí al personalizador de correo electrónico eh, vamos a estar viendo pues las diferentes opciones que tenemos a continuación. Ves que aquí nos abre esta interfaz de personalización. Aquí nos, nos precarga como la interfaz de correo que ya estamos utilizando. De hecho, aquí puedes ver la información que te decía que se introduce en un pedido. Aquí nos dice el pedido, la fecha, y aquí, pues, colocaría el nombre del producto, el precio y acá abajo la información del usuario. De hecho, aquí se está colocando esta que dice Sherlock Hawks porque eh, bueno es algo demo que nos coloca el plugin ok y puedes ver que aquí está todo lo que nosotros hemos puesto acá en el footer lo que te decía de las opciones de enhorabuena por la venta ok entonces lo que ya te mencioné si tú no quieres hacer ninguna personalización adicional y pues está bien con lo que tiene woocommerce que a mí de hecho me parece que está muy bien pues este paso no necesitarías hacerlo porque como te digo esto es algo ya adicional por si tú quieres personalizar un poquito más los emails Aquí vamos a ir al primer paso que dice plantillas preconstruidas. Aquí ya podemos comenzar a ver que este mismo eh, plugin lo que tiene aquí algunas plantillas preconstruidas que pudiéramos eh, colocar. Tiene estas tres, de hecho. De hecho, aquí tiene un botón para ir a descargar una que ellos tienen eh, en su... Pues aquí podemos hacer clic. Si nos suscribimos aquí a su lista, ellos nos van a regalar como esta plantilla que ves aquí. Mira que tiene como este formato y este botón y, y todo esto esto es lo que nos van a regalar en caso tal de que te interese probar estos, estas plantillas podemos ver aquí que si yo le hago clip a esta y le doy acá donde dice cargar plantilla aquí me dice que pues eh, que cuidado que obviamente lo que vamos a hacer es que cualquier configuración que hayamos hecho anteriormente eh, en los apartados de estilo de WooCommerce y todos estos detalles pues va a ser como sobrescrita algo así es lo que nos quiere decir acá, pero podemos regresar después al formato anterior también. Aquí nos dice que: eh, Do you want to revert back? Aquí no es lo que nos quiere decir eso. De hecho, ya sabes que podemos por aquí utilizar el traductor o algo así, ya está. Le damos clic en aceptar. Vamos a ver acá ahorita a la hora de cargar la plantilla que nos muestra. Ahí ya está cargándola. Podemos ver que. Está cargando y ahorita nos va a cargar ese formato justamente que él nos ofrece. Mira que ahorita nos ofrece un formato un poco más plano, en este caso donde ya se ve como todo el ancho a lo ancho. No tenemos como la caja, sino tipo ya ancho completo. Y pues si este tipo de formato te gusta, pudieras trabajar con él. Eh, como te digo, aquí ya es cuestión de gusto, de lo que tú quieres lograr. Aquí vamos a poder cambiar algunas otras cositas más ahorita, el logo y todo eso se puede hacer. Eh, nuevamente regresamos a plantillas. Eh, preconstruidas en caso tal de que tú digas no, no no me gusta pues puedes cargar alguna otra la verdad no tienen muchas tienen tres pero como te digo puedes utilizar cualquiera de esas o adicionalmente la que te ofrecen acá en caso tal de que no nos guste ningún y queramos trabajar pues con el formato que trae WooCommerce y al hacer algunas personalizaciones hacemos clic aquí donde dice restablecer nuevamente nos sale aquí esta ventanita que si queremos pues eh, restablecer todos los cambios hechos en los correos le decimos que sí y de esta manera, pues el sistema lo que hace es simplemente restablecer a los datos base, ¿no? Otra vez regresa como por defecto. Y ahí ya, mira, nuevamente tenemos la plantilla por defecto de WooCommerce. Bien, entonces, como te digo, aquí ya tú eliges la que tú... Pues sientas que se adecua a tu proyecto, o si vas a trabajar así por defecto, como yo lo voy a hacer, lo podemos hacer. Pero aquí tenemos otras personalizaciones, como ves, dice texto y tipo del correo electrónico. Primero dice pedido de vista previa, pues en este caso yo aquí tengo un pedido que ya he hecho en la tienda demo. Pudiera agarrar yo este pedido como para que me lo muestre aquí. Esto lo único que quiere decir es eso: que mira, aquí ya, pues, vende colocarme Sherlock Holmes, me coloca aquí a Mr. Fabián, me coloca justo el pedido que yo hice, que era un polo etcétera, etcétera, ¿no? Aquí ya va varían mucho en función de, es, de eso, pero si no tenemos ningún pedido, porque puede pasar que estemos creando la tienda y configurando esto, simplemente con el pedido de prueba podemos igual ver cómo va a quedar. Después aquí ese tipo de correo electrónico esto viene siendo igual, si yo despliego igual a todo, esto es todos los correos que teníamos Anteriormente en el apartado de ajustes de correo electrónico, el new Order, que bueno, él aquí lo tiene en inglés porque el plugin no tiene traducción en español, pero esto tiene que ver nomás con los tipos de correo, no no se puede traducir esto como tal. Pero ya vas a ver que los asuntos, las notas y sí las podemos pues colocar el texto que queramos. Entonces, este sería el de nueva orden, el que nos llega a nosotros. Eh, después tenemos el de Cancel Order. Customer Processing, que sería que se está procesando, o Customer eh, complete, complete Order. Aquí tenemos todos los correos, la verdad. Cada uno de ellos lo podemos ir eligiendo y cada vez que elegimos un correo de, de estos, acá nos aparecen diferentes opciones porque cada uno maneja información diferente. Y esto era lo que te decía que con este plugin vamos a poder aquí así hacer algunos cambios dentro del texto que traen los... Eh, los correos electrónicos porque bueno primero aquí ya tenemos destinatarios esto funciona igual que ya te que te expliqué anteriormente por defecto está el de la administrador de la tienda y si quieres añadir más como dice aquí puedes agregar varios separados por coma esto no cambia mucho es lo mismo y después tenemos aquí dice texto del asunto nuevamente este es el asunto del correo electrónico aquí tiene el formato igualito site title nuevo pedido de hecho tiene todo lo mismo que está configurado de base de WooCommerce pero tenemos después otros campos como un subtítulo que pudiéramos añadir aquí. Podemos añadir un subtítulo. Nos dice aquí el, en este caso, el que? El, el email, que un subtítulo. Pues si sabemos que este es el título como tal, le puedo añadir un subtítulo aquí a la parte de abajo. Pero algo bien interesante y que me gusta a mí es que ahorita ya podemos en el texto del cuerpo. Es algo que con WooCommerce no nos deja, sino le. Pues si no lo hacemos desde el archivo PHP. Porque aquí dice, hola, has recibido un pedido Sherlock Hall. Mira que aquí le está diciendo el nombre. Esto es bien interesante porque eh, aquí podemos. Tenemos una variable dinámica que es el Customer Full Name. Hay que entender que cuando un usuario va a realizar la compra, pues él debe colocar los datos, ¿no? De facturación y envío de pedido y ahí es donde está el nombre. Entonces, aquí tenemos lo que son estas variables dinámicas, que de hecho acá el plugin de Cadence dice acá, marcadores disponibles. Y aquí tenemos varios. Tenemos Site Title, Order Date, Order Number customer first name, que es el primer nombre, customer last name, que es el apellido, después tenemos customer full name, que sería el nombre completo, y después tenemos aquí el que es el customer username. Como ya te dije, cuando obviamente al usuario se le crea una cuenta dentro de nuestra tienda, también le asigna un nombre de usuario, o sea que aquí lo pudiéramos utilizar. O lo que viene siendo el customer email. También a la hora de comprar, él debe escribir su correo electrónico. Entonces, si queremos dirigirnos al usuario con alguna de estas variables, pues las podemos colocar. Como te digo, aquí ya me gusta porque podemos hacer estos cambios sin necesidad de eh, pues, meternos al archivo PHP. ¿Ok? Bien, entonces. Como te mencionaba, aquí ya si tú quieres hacer algún cambio, simplemente pudieras colocar acá, bueno, aquí tenemos full name, pero yo diría, no, yo quiero nomás decirle con el primer nombre, para no colocarle el nombre completo. Puedo cambiar esta variable por el primer nombre y solo va a quedar, pues, el primer nombre. De hecho, mira que aquí le coloca, sino Sherlock, no le colocó el apellido, porque no le estoy diciendo que le coloque todo el nombre. Dice, el pedido es el siguiente, y bueno, ahí ya la información del pedido, pues sí. No, pues no se puede cambiar porque claro eso es dinámico porque cada persona hace un pedido diferente dentro de nuestra tenda y pues justamente esa información se reemplaza exactamente por el pedido el costo la cantidad todo lo que estamos viendo aquí por lo que exactamente pidió y después tenemos acá eh, nuevamente la parte de contenido adicional donde dice enhorabuena por la venta que bueno en este caso hay que tener en cuenta que nosotros estamos con el correo de new order que es el correo que nos llega a nosotros o sea que aquí yo puedo introducir dice enhorabuena por la nueva venta y puedo colocar algún dato de estos también, ¿no? Ya sea el nombre del cliente o demás. Y listo, ya después de hacer hecho esa configuración, hacemos clic en guardar acá en la parte superior para que de esta manera el sistema pues pueda guardar los cambios. Y listo, una vez guardados, lo que ¿qué podemos hacer es que nuevamente ahorita vamos a ir a uno de los correos donde dice customer, que aquí ya dice, los que dicen customer son los que le van a llegar al cliente. Lo que nos dicen Customer en ningún lugar es porque nos van a llegar a nosotros. Vamos a ir al que dice Customer Order Complete o Complete Order para que de esta manera no lo cargue aquí el sistema. De hecho, mira, acá ya dice gracias por tu compra. Ya no lo carga la previsualización. Y aquí podemos hacer lo mismo que ya te expliqué. Yo espero que aquí estés entendiendo como la dinámica de este plugin porque, bueno, no todos los emails que hay aquí funcionan de la misma manera. nos Vamos a elegir uno y nos van a dar diferentes campos. Y en estos campos podemos cambiar cierto texto y jugar con lo que viene siendo los marcadores disponibles que ya sabes que esta información se cambia de manera dinámica y pues te explico qué dinámico es que dependiendo del cliente pues va a colocar el nombre del cliente el número de orden la fecha todos los marcadores que nos está dando aquí podemos aquí jugar con ellos como ves dice hola eh, tu reciente pedido en Site Title va a aparecer el nombre ha sido completado los detalles este es el texto eh, por defecto, pero mira que aquí ya con este plugin que es que me gusta, yo puedo ya personalizar y decirle, en vez de decirle hola, así a secas, puedo decirle hola, hola, y le coloco su nombre, hola, customer name, aquí le quito, coma, y ahí mismo diría hola eh, Juan, o mira, hola Charlo, tu reciente pedo, entonces ya se le puede dar un poquito más de personalización aquí con este plugin de cadence woocommerce email que por eso te digo me parece interesante entonces yo creo que este apartado quedó ya bien explicado eh, o ya le entendiste la dinámica aquí tú puedes elegir cualquiera de los emails y personalizarlo igual recuerda que todas estas personalizaciones tú las puedes ir haciendo y después se hace una compra de prueba te haces una propia compra de prueba con algún correo electrónico como eh, simulando ser un cliente para que tú veas los correos que te van llegando Listo, hacemos clic aquí en guardar. También, igual eh, algo que me gusta de este plugin es que, bueno, después de guardar, yo me puedo regresar y acá en la parte inferior dice enviar email de vista previa. Yo puedo hacer clic y mira que si yo ya he guardado los cambios, me permite que yo me pueda enviar un correo electrónico de prueba Vamos a hacer clic, mira que aquí vamos a hacer clic para enviar. Y de esta manera él me puede enviar un correo electrónico de prueba. De hecho, aquí yo no he configurado el SMTP. Puede que me llegue, puede que no. Vamos a verlo. Mira que aquí tengo el correo electrónico. Y vamos a ver si nos llega ahorita. Está verificando si hay. Ah, mira, aquí me acaba de llegar el correo electrónico, puedes ver. Y lo puedo ver. Y dice tu pedido, mi Store está completo. Y mira, hola Cherlo, tu reciente pedido. Mira que aquí me acaba de llegar justo una prueba de este correo electrónico en concreto. O sea que ahí lo podemos ir probando. Bien, ahorita vamos a seguir acabando algunas otras opciones porque las siguientes opciones, como te dije, texto y tipo de correo electrónico son todas estas variables, pero las siguientes opciones tienen que ver con estilos. Los estilos, como ya saben, son como los colores, la forma del correo y demás. Mira que aquí dice color de fondo del contenedor. Si le doy clic, puedo seleccionar, mira, un color rojo. Esto ya me va cambiando ahí la... Eh, pues cómo se ven los correos electrónicos, ya va a depender tú qué quieres cambiar. Yo en este caso, bueno, vamos a dejarlo tal cual como estaba en este apartado. Ancho del contenido, mira, si tú quieres que el contenido sea más ancho, más angosto, a mí la verdad me parece que, bueno, ahí por 600 está bien. Dice, activar ancho fluido. Me imagino que esto del ancho fluido eh, es que se va a ir adaptando, ¿no? De acuerdo a los dispositivos. Entonces... Ahí lo puedes activar. Dice radio de borde. Aquí tenemos un borde. De hecho, este me gusta porque mira cómo le vuelve aquí las esquinas tipo borde. Y me parece que se ve mucho mejor que cuadrado. Entonces yo creo que lo voy a dar allí un 40, un 30% aquí. Dice, la mayoría de los clientes de correo electrónico de escritorio aún no son compatibles con esto. Bueno, aquí el plugin ya no es concreto y nos dice que eh, algunos clientes de correo electrónico, en este caso... Eh, no 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 van a leer este formato no pero puede que algunos sí o sea que no hay ningún problema igual yo lo va a colocar así dice ancho del borde superior vamos a hacer mira que dice uno mira que a mí me gusta moverlo ah mira el borde es como un borde una tipo sombra que le pone allí ah está interesante yo lo voy a dejar en uno como estaba porque no no le quiero dar ninguno allí después tenemos aquí ya el apartado de ancho del borde derecho nuevamente creo que es lo mismo del anterior o sea que aquí yo lo que te digo como esto es estilo la verdad esto de los estilos es cómo queremos ver el correo. Yo creo que esto va muy a los gustos. También depende mucho del proyecto. Cuál es el tipo de, de, de estilo en este caso que le queremos dar. Como es a mí el tema de, de volverlas aquí, el, el borde redondo me parece interesante. Ya de pronto el tema de esto de los bordes no me gusta tanto. Pero por ahí tú, justamente moviendo todos estos apartados. Pues puedes irle dando una forma muy interesante a lo que viene siendo ese correo electrónico. Mira que aquí tenemos sombra, tenemos relleno superior del contenedor. Mira que aquí es como para subir, bajar, interesante. El inferior será lo mismo y podemos regresar. Después tenemos cabecera, bien interesante. Mira que aquí ya ahorita con este plugin, muchas veces que estamos trabajando con él y hemos restablecido todo, pues nos quitó el logo que teníamos. Pero desde aquí dice imagen de cabecera y desde aquí dice. Imagen de cabecera seleccionar y mira que me abre la biblioteca de medios donde yo ya tengo mi logo, este que yo he subido. Puedo elegir la imagen y pues me lo va a estar poniendo acá en la parte de arriba, como ya lo vimos. Y ves, súper sencillo. De hecho, con este plugin, este tipo de personalización dice que enlazar imagen a la web. Pues es que cuando den clic en este logo, nos los va a enviar a nuestra web, a nuestra tienda online. O si no quieres que tenga nada, simplemente lo quitas. Después tenemos lo que es la colocación de imagen de la cabecera, dice eh, contenedor. Exterior del cuerpo o interior. Interior sería que lo va a meter dentro del cuerpo. Mira que aquí ya el cuerpo lo que hace es que lo mete como en la cajita. Eso es lo que quiere decir el cuerpo. Yo la verdad la pondría afuera. Me parece mucho mejor. Pero como te digo, es que esto va en cuestión de gustos. Yo lo más te quiero explicar es que el, este plugin, pues todo lo que nos hace, las opciones que tiene, porque me parece que esto está bien intu intuitivo y que pues tú aquí moviendo las diferentes, como es opciones, tocando los coroles, lo puede ir variando. De hecho, mira que si yo le coloco... Aquí dice color de fondo de la cabecera, le puedo variar acá. Eh, vamos a colocar, ¿qué tal que tuviéramos un rojo? Mira, la cabecera si fuera así. Y si yo le colocara que estuviera dentro del contenido, mira, vamos a ver allí, ¿cómo lo pone? Dentro, si ¿Sí, dentro del interior del cuerpo. Vamos a ver si no lo coloca al, al yo colocarle. Mira que ahí vamos entendiendo cómo funciona este plugin aquí. Bien interesante. Dice centrar, vamos a dejarlo acá fuera nuevamente al exterior y aquí vamos a quitarle el color. Vamos a dejarlo por defecto, como estaba anteriormente. De hecho, podemos ver que ahorita en este momento el plugin no me está haciendo los cambios eh, tal cual cuando se los doy. Esto puede pasar. En este caso, lo que hacemos es clic en guardar los cambios y le hacemos un refresh a la página, porque esto se llama como edición en vivo, ¿no? Estamos ahí editando y él nos está mostrando de manera visual los cambios y a veces puede pasar que no se tomen... No es que no se tomen los cambios, es que no nos los muestra en vivo. Entonces, simplemente regresamos donde estábamos aquí... Cabecera, estamos aquí en imagen de cabecera y podemos seguir allí viendo las diferentes opciones. Nuevamente, pues digamos que aquí ya hemos acabado. Después tenemos encabezado. El encabezado ya sabes qué es esto. Mira que puedo subirle la fuente. Aquí cambiarle altura del encabezado también. En la fuente del texto, mira, puedo cambiar la fuente por alguna otra. Que si de pronto esa no me gusta, mira, esta impact o puedo colocar aquí alguna courier mira interesante me parece interesante este tipo de opciones como te digo que vienen más con el tema de estilos y algunos detallitos con el texto de hecho vamos a ver qué más tenemos dice estilo de fuente del cabezado ajustes del subtítulo en caso tal de que lo hayamos incluido vamos a regresar vamos a irnos acá y después tenemos lo que es contenido como ves aquí en contenido pues tenemos el apartado del contenedor el contenedor es todo este apartado donde está este contenido mira que también pudiéramos cambiarle de fondo mira si podemos cambiarlo de fondo en este caso voy a dejarlo así por defecto yo voy a trabajar todo muy por defecto la verdad me parece que está bien pero como te digo mi intención con esto era poder compartirte este plugin y que supieras todo lo que hace bien qué más después tenemos aquí um... Estilos de encabezado, estilos de texto del contenido, artículos del pedido, direcciones, estilos de los botones. Mira que la verdad hay varias opciones aquí interesantes. Tenemos el pie de página, lo podemos personalizar mucho más también el pie de página. De hecho dice, ah mira, aquí es bien interesante el pie de página, que esto WooCommerce no nos lo ofrece por defecto. Dice pie de página social, podemos incluir nuestras redes sociales, mira que aquí yo puedo darle clip. Y dice icono agrupado, aquí está Twitter. Yo pudiera, bueno, digamos que esté fuera aquí mi Twitter. Dice que de color negro, blanco, vamos a dejarlo negro y colocamos aquí Twitter. Pero pudieras colocar aquí cualquier otra red social. Está Facebook, Instagram, un enlace personalizado, eh, WhatsApp también. Y mira cómo aquí ya me aparece Twitter. Qué interesante esto. De hecho, si no le coloco ningún texto, vamos a ver, me imagino que me deja el logo, mira, está súper interesante, eso está buenísimo. Y aquí pudiéramos colocar, no sé, nuestro enlace, digamos que este fuera mi enlace a Twitter y yo lo puedo poner aquí y pues inmediatamente ya me lo va a poner disponible para que en los correos electrónicos la gente pueda darle clic, ¿no? O sea que bien interesante esto, de hecho me parece de los eh, pie de página social, como te digo, aquí tú puedes añadir más, eh, yo puedo darle en añadir nuevo campo, aquí le hago clic y le digo, ahorita quiero añadir mi... Eh, mi Instagram y mira que ahí me coloca ya después, me lo va a estar colocando ahí el Instagram. Y de esta manera podemos ir gestionando este apartado, de hecho dice tamaño de fuente del icono. Podemos ahí, bueno, si le hemos escrito el texto, peso de la fuente, relleno inferior, relleno superior, grosor del borde inferior del pie de página, mira ahí tenemos algún borde. Dice estilo del borde inferior continuo, doble, saliente. La verdad, aquí tenemos un montón de, de. Aquí podemos bajar el tema si no lo vamos a poner letra. Pero bueno, dice activar sección social. La puedo activar, la puedo desactivar. La verdad, esto está de lujo. Yo creo que con esto, pues has entendido un poco más lo que puedes hacer, ¿no? Con este tipo de plugin. Después tenemos acá estilos personalizados. Esto ya viene viendo si tú, pues sabes CSS, lo puedes allí simplemente gestionar para que de esta manera, pues. Eh, pues coloques tu código no si sabes css es. importar y exportar esto es importante en caso tal de que tú te descargue la plantilla que cadence ofrece que te mostré allí que tiene un enlace ellos te van a dar como un archivo que lo puedes importar desde aquí. Lo subes y ahí mismo te va a cargar esa plantilla. O en su defecto, si tú tienes una plantilla que creaste muy, pues, muy acorde y que te gusta, la puedes exportar para llevarla a otros, a otras tiendas en línea que estés creando, ¿no? En caso tal de que tú te dediques a ofrecer servicios de creación en tienda en línea. Y bueno, el email vista previa que ya lo vimos. Listo. Yo la verdad voy a dejar esto así. De hecho, lo único que no quiero tener aquí es el pie de página, el social. Vamos a desactivarlo aquí podemos darle clic en eliminar campo aquí también podemos eliminarlo bueno este veo que viene por defecto pero ya lo hemos desactivado ya está y listo en este caso, bien, aquí en estilo de pie de página, yo creo que color de pie de página, lo vamos a dejar así, perfecto. Y lo regresamos, hacemos clic en guardar cambios y listo. De esta manera yo vas a dejar esto así, como te digo, de manera por defecto. Eh, como ya saben mi intención con este tipo de, de opción de plugins es como darte un poquito de más opciones en caso tal de que, pues las opciones por defecto que tiene aquí, eh, eh, el, en este caso, WooCommerce. Eh, pues de pronto diga, Ay, yo me gustaría hacer alguna personalización adicional, para eso tenemos este plugin de eh, Cadence eh, WooCommerce Designer, ya sabes, el link te lo dejo en la descripción para que lo puedas pues simplemente ver y buscar aquí como lo hicimos ahora mismo. Bien, ahorita lo que vamos a estar haciendo y como te dije en la parte final de este video es que vamos a estar configurando lo que es el SMTP para que garanticemos... Que los correos electrónicos salgan desde nuestro WordPress y nos, les puedan llegar a los diferentes destinatarios, ya sea a nosotros como administrador o a nuestros clientes. Para ello, vamos a ir aquí a Plugins y vamos a hacer clic en Añadir Nuevo. Y yo te voy a estar recomendando un plugin que me gusta utilizar muchísimo, que se llama Fluent. Fluen. Vamos a ver, Fluent SMTP a buscar así igual ya sabes que te voy a dejar el enlace en la descripción para que puedas ver el nombre pero aquí lo estás viendo es Fluent SMTP los desarrolladores son los de WP Manage Ninja este plugin es buenísimo es totalmente gratuito hacemos clic en instalar ahora y de esta manera ahorita vamos a ver la configuración que debemos de hacer en este plugin porque es bien bien interesante utilizar mientras instalamos por aquí a tomar café y vamos a irlo activando de una vez también bien perfecto hoy estamos aquí a full compartiendo mucho contenido ya sabes que espero que te esté pues eh, ayudando este contenido en tu proyecto y muy importante que lo apliques porque por eso es que me gusta compartirlo bien como ves aquí ya se me ha activado el plugin Fluent SMTP inmediatamente pues se me ha activado puedo ir desde aquí ajustes a ir a la configuración o puedo ir aquí donde dice ajustes de WordPress aquí dice Fluent SMTP ingresamos y de esta manera ya te voy a decir qué es lo que vamos a estar configurando. Bien, bien, algo que te quiero compartir y eran de los detalles que te iba a estar recomendando es que nosotros vamos a estar configurando el SMTP en nuestro hosting. O sea, el hosting que yo estaba recomendando. Eh, igual, si no eh, tienes hosting aún o quieres algún hosting profesional, en la descripción del video te dejo el enlace para que te vea la clase completa. Porque también pues incluye ahí unos bonos de regalos. Una vez te hago algo de spoiler por si eh, te interesa. Bien, eh, ese hosting pues tiene como te digo la opción de crear correos electrónicos y nos ofrece su servicio de SMTP. Pero déjame contarte que este tipo de servicios SMTP en nuestro hosting son buenos cuando estamos manejando un volumen de pedidos, digamos, no muy grande. Y aquí el grande o el pequeño tú te vas a dar cuenta cuántas transacciones está teniendo por día, cuántos correos están enviando por día. Esto tiene mucho que ver con eso, pero obviamente entre más pedidos tengas es porque tu proyecto está yendo bien y pudieras permitirte algún SMTP, digamos, más dedicado, que tenga, eh, digamos, en este caso, que sea más amigable con las bandejas de correo electrónico, porque si nosotros estamos en un hosting, en este caso, compartido. Ya sea BPS, obviamente la IP donde se envían los correos electrónicos a veces no puede tener una buena reputación en lo que son las bandejas de correo electrónico y puede que esto haga que algunos correos lleguen a bandeja de spam. Entonces, como te digo, estos es SMTP del hosting funciona muy bien para que los correos salgan, pero a medida que tenemos un volumen muy grande de pedidos, mi recomendación es que en algún momento te puedas eh, pues. Contratar algún servicio como el de Amazon SES o el de Mailgun o SendGrid. Sangrid es muy bueno y digamos que no piden mucha aprobación. Simplemente eh, cuando tú te abres una cuenta con alguno de estos eh, SMTPs, eh, lo que va a suceder es que ellos te van a dar eh, alguna información muy parecida de la que vamos a hacer el día de hoy. O sea, lo vamos a hacer con nuestro hosting. Pero si en algún momento tú lo vas a hacer con alguno de estos otros servicios, la configuración es la misma. Digamos que si yo hago clic en SendGrid me va a pedir el email, el mail y un API. O sea, siempre para cada servicio te va a pedir alguna API y esa API la vas a obtener directamente del servicio. Para Amazon SES es un poco lo mismo. Te pide las test key, el circuit key y la región porque Amazon SES tiene un montón de servidores. Entonces así funciona. Pero hoy vamos a hacer clic donde dice Other SMTP para configurar el SMTP de nuestro hosting. Bien, como ves, aquí vamos a concentrarnos en la pantalla, en este caso, ahorita mismo, para que de esta manera lo, lo hagamos. Bien, aquí tenemos donde dice Sender Settings, que es como las configuraciones de envío. Dice Front Email. Aquí vamos a colocar el email del SMTP que vamos a configurar. ¿Te acuerdas que yo acá en DreamHost estuvimos creando lo que fue los correos electrónicos? Esto yo lo expliqué en el primer video de este curso donde pues ahí explico ya en la parte final, nuevamente aquí en las tarjetas te dejo el video o en la descripción para que puedas ir a ver este apartado. Esto lo hicimos ya finalizando la clase y creamos un correo electrónico. En este caso que fue contacto arroba creatutienda virtual.com, yo lo voy a copiar y este va a ser el email que va a ser el remitente. El front name sería el nombre, en este caso va a colocarle Michify Store, que viene siendo. Algo muy importante igual ya viene por defecto es que aquí dice que vamos a forzar al sistema a que siempre cualquier correo ya sea para restablecer contraseña los correos de WooCommerce cualquier correo que salga de WordPress vamos a forzarlo a que se envíe con nuestro SMTP pues para garantizar que se puedan enviar ok ya el tema del forzar el nombre esto ya es opcional digamos que yo aquí pudiera colocar mi Chify Store eh, no sé, algún otro, algún otro número, simplemente para diferenciar, porque como te acuerdas, yo ahorita en la configuración de los mails de WooCommerce coloqué Michify Store y ese remitente de allá, el nombre va, se va, va a salir con ese, con ese nombre que teníamos anteriormente o que tenemos allá en la configuración de WooCommerce, ¿ok? Eh, en caso tal de que yo le dé aquí check forzar entonces no importa si en algún otro apartado yo coloque otro... Otro nombre en el remitente siempre se va a enviar con este. Entonces, eso, como te digo, es opcional. La verdad, yo entro en mis pruebas, he visto que, pues, no es. De hecho, por eso es que aquí el mismo sistema no lo recomienda, pues, que sea como lo más. Eh, que sea, pues, ser, eh, lo forcemos y que sea 100% recomendado, como si lo viene siendo esto del correo. Porque, claro, aquí el que digamos el que tiene más importancia es el correo, porque es el que tiene el SMTP, no tanto el, el nombre del remitente. Igual, esto vamos a dejarlo aquí. Listo, después tenemos lo que es el SMTP host y el SMTPort, y aquí es donde ya tenemos que utilizar la ayuda de nuestro host. Cuando yo estuve explicando en la clase, justamente de cuando creamos el correo, yo les mencioné que aquí decía información de correo. Hacemos clic. Como te digo, esta información, independientemente del hosting que estés utilizando, si él te permite crear correos electrónicos, te tiene que dar esta información. Siempre está disponible en algún apartado, ¿ok? Entonces, mira que aquí tenemos lo que es configuraciones de correo de entrada. El correo de entrada, pues, es, que es el AIMA es el o el POC3, es cuando tú recibes los correos. Pero nosotros necesitamos es el que envía correos, o sea, el correo de salida. y aquí lo vemos que dice correos salientes y dice SMTP. Dreamhost, este vendría siendo el host y podemos ver que el puerto es el 465, o sea que yo me vengo acá y dice smtp host, ya lo tengo que es mi URL y el puerto vimos que era el 465. Aquí yo te recomiendo en, la, en, en, en el encriptado, que esto es bien importante, podemos seleccionar el SSL en este caso, ya que si venimos acá, pues aquí nos dice que para configurar la seguridad selecciona SSL TLS. Para tipo de seguridad de contraseña normal, esto tiene que ver con una autenticación. Pero eh, yo en mis pruebas he visto que con DreamHost funciona muy bien el SSL y aquí el sistema aplica un auto TLS, o sea que ya lo tenemos allí bien, como SSL, TLS al mismo tiempo, o sea que así funciona bien. Ok, esto también, toda autenticación se necesita. Y después aquí nos piden nuestro nombre de usuario y la contraseña. Claro, nuestro nombre de usuario, pues viene siendo. Para DreamHost, el mismo correo electrónico en este caso, y la contraseña, pues viene siendo la contraseña que tú elegiste para este correo electrónico, ok. Yo ya mi contraseña la tengo por acá, obviamente la voy a copiar, la contraseña del correo electrónico. Yo me la voy a copiar y la voy a pegar aquí en este caso, perfecto, y listo. Ya así configuramos de fácil, digamos, en este caso, eh, déjame yo ir acá. Así configuramos así de fácil lo que viene siendo el SMTP. Hacemos clic aquí donde dice Save Connection y allí lo que hace es que va a validarlo y lo va a guardar. Y mira, ya dice que ha sido acá. Nos coloca el successful, que sería exitoso en inglés si no estoy mal, ¿no? Pero hey, vamos a asegurarnos de que esto funciona, ¿no? Entonces para ello el plugin tiene aquí donde dice Email Test. Y aquí dice front, pues claro, tenemos un SMTP en este caso, lo podemos seleccionar solo uno, pero de hecho antes de, de explicarte esto, si quisiéramos agregar otra conexión SMTP, yo puedo hacer clic en other y puedo agregar otro SMTP. Mira que también se puede de esa manera, por si tú quieres tener diferentes emails, uno para todo lo que tiene que ver con, no sé. Con algunos emails eh, de la administración y otros para los correos de WooCommerce. Como te digo, aquí ya va a depender mucho ese tipo de cosas, aunque ya vienen siendo cosas nivel medio, un poquito avanzado. Yo te recomiendo para que no te compliques que tengas uno de momento y más adelante, si en algún momento necesitas hacer alguna otra configuración con el SMTP, lo puedes venir y añadir. Bien, entonces vamos a hacer un email test. Vamos a elegir aquí el, el correo que tenemos, pero vamos a enviarlo en este caso: impacto, eh, WP Lab. Vamos a enviarlo a este email que ya sabes que es para las pruebas. Vamos a enviarlo a este correo y hacemos clic en send test email. Hacemos clic en enviar. Listo, dice que el correo se ha enviado. Primero vamos a revisar en el mismo plugin si se envió. Aquí en email logs, el log viene siendo un registro. Hacemos clic y podemos ver aquí todo el registro de los emails que se han enviado. De hecho, aquí me dice que sí, que se acaba de enviar eh, con el, el subject o el asunto que es un flu en SMTP test email a este correo. Bien, aquí está. Aquí el, el plugin nos dice que el email se envió. Ahí vamos a ir a nuestro correo, vamos a refrescar y efectivamente estamos viendo que nos acaba de llegar el correo electrónico diciendo que sí, que felicitaciones, que el SMTP está funcionando. O sea que para que el SMTP esté funcionando correctamente, tú debes de hacer esta verificación. Si el email no te llega es porque algo no está bien, la contraseña no quedó bien o el puerto o algo, pero como te digo, si tú sigues este tutorial o pues toda esta videoclase aquí que te estoy dando, esto está súper sencillo, como lo acabas de ver. Bien, y ya para finalizar este video, porque la verdad hemos compartido muchísimo contenido, vamos a estar haciendo lo que viene, eh, lo que es una compra de prueba aquí súper rápida para que veamos algunos correos que nos van a estar llegando. Mira que vamos a hacer clic aquí en añadir al carrito. De hecho, esto me gustaría que lo hiciéramos como si yo fuera, no, no como administrador, vamos a abrir una pestaña en incógnito, vamos a ir aquí a, a lo que viene siendo a navegación en incógnito y vamos a hacer clic en añadir al carrito. Vamos a ir a ver el carrito, como te digo aquí ya me estoy adelantando algunas cositas que más adelante vamos a ver más en detalle todo esto de los pedidos, pero aquí rápido es para que veamos los diferentes correos. Bien, aquí vamos a escribirnos un nombre, eh, aquí rapidito, Mr. Fabián, vamos a colocar aquí todo muy rápido, vamos aquí a colocar calle 45, todo muy rápido. Vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfecto, el teléfono. Vamos a colocar aquí, como te digo, aquí todo de manera demo. Y el correo, vamos a utilizar el que como si yo fuera un cliente, este impacto, wp. gmail.com perfecto. Y este es mi pedido. Aquí, pues bueno, cojo estos son las eh, formas de pago que tengo para poder hacer compras de prueba. Y hacemos. Clic en realizar el pedido. Nuevamente te digo todo el tema del diseño, no le prestes atención porque más adelante lo vamos a hacer. Y hacemos clic en realizar pedido. Ok. Ahí el sistema me está gestionando el pedido. Perfecto. Bien, aquí me dice que el pedido ha sido recibido. Entonces ahorita yo lo que quiero que revisemos es que voy a ir a mi correo de administración del administrador de la tienda y vamos a hacer clic en actualizar. Y mira, me acaba de llegar aquí un correo, como dice, nuevo pedido. Acá me dice que nuevo pedido, obviamente, bueno, aquí obviamente algunos pequeños errores, o no errores, es que el correo me dice que pues para proteger tengo que permitir cargar las imágenes para poder que se vea el logo, ¿no? Entonces, como estamos viendo, aquí me acaba de llegar el correo, como te digo, este es el correo de mi administrador, siendo el administrador de la tienda y me dice pues que la, la venta, todo lo que pasó, mira el formato, cómo llegó. Y ahorita vamos a ir al correo del cliente con el que hice el pedido, vamos a ir acá y mira. Dice que me llegaron los dos correos. Se me creó la cuenta, como él dice gracias por crear cuenta en Michify Store y aquí puedo hacer clic en restablecer contraseña. O y acá tenemos de Michify Store que dice hemos recibido tu pedido. Y mira, aquí me aparece todo lo del pedido. Entonces, como es, el sistema está funcionando perfectamente. Yo la verdad... Ha sido, pues, como te digo, un placer, como siempre, aquí compartir toda esta información. Eh, espero, como te digo, que le saques mucho provecho y bueno, eso era lo que yo quería compartir contigo el día de hoy. Y bien, te felicito por haber terminado esta videoclase. Espero que hayas aprendido muchísimo y, muy importante, que lo apliques a tu proyecto. Recuerda que en la caja de descripción de este video te dejo cualquier enlace que haya podido compartir. También deja lo que son tus preguntas, opiniones en la caja de comentarios. Si te gustó este contenido, dale me gusta, suscríbete al canal y también recuerda activar la campanita de notificaciones para que de esta manera puedas estar atento a todos los videos que publicamos regularmente. También suscríbete al canal oficial en Telegram, Impacto WP, donde compartimos información acerca de la comunidad. Y también te mantendremos informado de todo lo que pasa en el ecosistema de WordPress. A continuación te invito a ver el siguiente video del curso completo de creación de tienda virtual, que te lo dejo aquí a la derecha. Así que dale click ahora mismo. Yo por aquí me despido como siempre, deseándote lo mejor de lo mejor y nos vemos en próximos videos. Chao, chao.